Gamer G, nos vamos a Gamer G. Bueno, chicos, no estoy acostumbrado a hacer vlogs y además no veo lo que está saliendo en la pantalla, pero bueno, espero que esté saliendo bien. Son las 10:30 más o menos de la mañana del sábado, así que nada, vamos a coger el coche y nos vamos para la Gamer G. Bueno, chicos, pues ya estoy por aquí, por IFEMA. He aparcado a tomar por saco porque es lo que tiene venir en coche y encima aparcar gratis. Pero bueno, ya nos estamos acercando, ahora una caminata y ahora en la entrada nos vemos otra vez. ¡Adiós! Esta que estáis viendo era la entrada a la nave del evento, y una vez dentro había tantísimo ruido que prácticamente no se entiende nada de lo que voy comentando o lo que va saliendo, y tendría que subir demasiado el volumen para que se pueda oír algo, de tal forma que lo que haré será subtitular algunas cosas o doblarlas para que podáis enteraros bien de lo que pasaba. De momento es prontito y hay poca gente, pero en un par de horitas se pondrá esto de la leche, así que voy a parar y disfrutar ahora un poquito, que todavía hay tiempo, y luego ya nos vemos. ¡Hasta luego! Ahora mismo el FIFA 16, he estado aquí jugando con Carlos, que nada, está aquí en la cola y nos ha tocado juntos. ¿Qué tal por aquí? Bueno, pues aquí estoy con Carlos, un chico muy majo con el que me tocó jugar al FIFA y estuvimos probándolo, y básicamente le estuve preguntando que qué le había parecido, pero como veis no se oye prácticamente nada. A mí aún se me oía porque intentaba hablar más alto, pero lo que dice él no se entendía, con lo cual os resumo. Básicamente estuvimos hablando de que el juego tampoco nos había sorprendido tanto, a lo mejor él decía que el tema de la defensa le gustaba más. Pero bueno, dijimos que necesitaba un salto gráfico más fuerte, que bueno, también esto era una versión de prueba y ya veríamos cómo saldrá la versión final, que todavía queda bastante tiempo.
Pero bueno, básicamente era eso. No nos sorprendió tanto, a lo mejor como habíamos esperado. Y nada, lo que digo aquí al final es, bueno, felicitarle porque me había ganado 2-0 y eso que yo tenía al Real Madrid y él se había cogido al Manchester City, que supuestamente tengo yo algo de ventaja. Y bueno, Carlos, simplemente darte las gracias por hablar ese ratito conmigo y un saludo. Bueno, pues me he venido a hacer un descansito en el coche y así además os puedo comentar un poco y que se oiga bien, porque ahí dentro he estado viendo que lo que se ha grabado, el audio, está un poco desastroso. Pero bueno, lo que acabáis de ver es el cartel que os he enseñado del Drive Club, que me he apuntado a la liga, me he preguntado para jugar y me han dicho que no, que era competición de la liga y que había que inscribirse. Me he inscrito en el momento desde el móvil y me he puesto a jugar. Me ha gustado un montón el juego, ya lo probé en la Madrid Games Week, que fui el año pasado, en octubre me parece que fue, aquí también en IFEMA. Pero esta vez me ha gustado más porque he jugado bastante rato y le he podido coger el tranquillo. Sí, lo que yo no sabía es que ese mismo día, por la tarde y noche, me iban a llamar para decirme que me había clasificado para la final, a la que me invitaron al día siguiente y estuve compitiendo, pero eso os lo enseñaré en otro vídeo muy prontito. Me he quedado a 8 segundos y pico del mejor tiempo entre los que jugaron ayer y los que han jugado hoy hasta que he jugado yo. Es una pasada, 8 segundos en un circuito que no era tan grande, era de un minuto y pico. Y, o sea, yo no sé cómo alguien puede conseguir ese pedazo de tiempo, pero bueno. Nada, aquí haciendo un descansito y ahora volvemos otra vez para adentro. Vale, chicos, están detrás de mí haciendo torneos de Call of Duty a Bad War Park y ahora cada vez esto va a más. La gente muy concentrada, los equipos con sus camisetas súper chulos y aquí os lo enseño.